el poder del lenguaje corporal. El lenguaje corporal es una herramienta poderosa que puede influir en la percepción que tienen las mujeres sobre ti. Desde la postura hasta los gestos sutiles, tu lenguaje corporal puede transmitir confianza, seguridad y atracción de manera inconsciente. Aquí te dejo algunos consejos para aprovechar al máximo el poder del lenguaje corporal y captar la atención de las mujeres que deseas. Consejo 1. Mantén una postura segura y abierta. Tu postura dice mucho sobre ti. Mantener una postura erguida y abierta transmite confianza y seguridad en ti mismo. Evita encorvarte o cruzar los brazos, ya que esto puede dar la impresión de que estás cerrado o inseguro. En cambio, mantén los hombros hacia atrás, la cabeza en alto y los brazos relajados a los lados para proyectar una imagen de confianza y apertura. Consejo 2. Utiliza el contacto visual de manera apropiada. El contacto visual es una forma poderosa de establecer conexión y mostrar interés. Mantén contacto visual mientras hablas con una mujer, pero evita mirar fijamente o de manera intimidante. En su lugar, haz contacto visual de manera suave y natural, alternando entre mirar a los ojos y desviar la mirada ocasionalmente para evitar que se sienta incómoda. La importancia de la higiene personal. La higiene personal es un aspecto fundamental que las mujeres notan y valoran en un hombre. No se trata solo de lucir bien, sino también de transmitir respeto por ti mismo y por los demás. Aquí tienes algunos detalles sobre la higiene personal que no debes pasar por alto si deseas atraer a las mujeres. Consejo 1. Mantén una buena higiene corporal. Ducharse regularmente, lavarse los dientes y usar desodorante son prácticas básicas de higiene que no deben pasarse por alto. Asegúrate de mantener tu cuerpo limpio y fresco en todo momento, especialmente si tienes planes de encontrarte con una mujer. Además, recuerda cuidar tu cabello, uñas y piel para lucir siempre presentable. Consejo 2. Presta atención a los detalles. Los pequeños detalles pueden marcar la diferencia en tu apariencia y presentación. Asegúrate de recortar o afeitar cualquier vello facial de manera ordenada, mantener tus uñas cortas y limpias, y usar ropa limpia y bien planchada. Además, considera el uso de un perfume sutil o colonia para dejar una impresión duradera y agradable. El arte de la escucha activa. La capacidad de escuchar activamente es una cualidad invaluable que puede aumentar el deseo de intimidad física y romántica en una relación. Demostrar interés genuino en lo que una mujer tiene que decir no solo la hace sentir valorada, sino que también fortalece el vínculo emocional entre ustedes. Aquí tienes algunos consejos para dominar el arte de la escucha activa y cautivar a las mujeres con tu atención. Consejo 1. Presta atención sin distraerte. Cuando estés hablando con una mujer, concéntrate completamente en lo que está diciendo sin distraerte con pensamientos o dispositivos electrónicos. Haz contacto visual, asiente con la cabeza y haz preguntas pertinentes para demostrar que estás escuchando activamente y que te interesa lo que ella tiene que decir. Consejo 2. Valida sus sentimientos y opiniones. Es importante validar los sentimientos y opiniones de una mujer para que se sienta comprendida y apoyada. Repite lo que ella dice para confirmar que la has entendido correctamente y muestra empatía hacia sus emociones. Evita juzgar o interrumpir, y respeta su espacio para expresarse libremente sin temor a ser criticada. La seguridad en sí mismo. La confianza en uno mismo y la seguridad en sus decisiones son cualidades increíblemente atractivas para las mujeres. Una persona segura de sí misma irradia magnetismo y poder, lo que puede resultar irresistible para el sexo opuesto. Aquí tienes algunos consejos para cultivar esa seguridad interior que las mujeres tanto valoran. Consejo 1. Conoce tus fortalezas y debilidades. La verdadera seguridad proviene de conocer y aceptar quién eres realmente, con todas tus fortalezas y debilidades. Tómate el tiempo para reflexionar sobre tus logros y habilidades, pero también sé honesto contigo mismo acerca de tus áreas de mejora. Aceptar tu totalidad te hace más auténtico y atractivo para las mujeres. Consejo 2. Asume el control de tu vida. La seguridad no solo se trata de cómo te sientes contigo mismo, sino también de cómo te manejas en el mundo. Toma decisiones con confianza y determinación, y asume la responsabilidad de tus acciones y elecciones. Las mujeres se sienten atraídas hacia hombres que saben lo que quieren y están dispuestos a trabajar por ello. El toque apropiado. El contacto físico es una forma poderosa de aumentar la conexión emocional y física entre dos personas. Sin embargo, es importante utilizar el contacto físico de manera apropiada y respetuosa para evitar malentendidos o incomodidades. Aquí tienes algunas estrategias para usar el toque de manera efectiva y cautivadora. Consejo 1. Comienza con toques sutiles. Cuando estés interactuando con una mujer, comienza con toques sutiles y no invasivos para establecer una conexión física gradual.
por ejemplo, puedes tocar suavemente su brazo o hombro mientras conversas, o guiarla gentilmente de la mano si estás caminando juntos. Presta atención a sus reacciones y ajusta tu nivel de contacto en consecuencia. Consejo 2. Respeta sus límites y señales de confort. Es fundamental respetar los límites y señales de confort de una mujer en cuanto al contacto físico. Si notas que se tensa o retrocede ante tu toque, retrocede y dale espacio. Nunca fuerces el contacto físico ni te excedas en tus muestras de afecto si ella no está receptiva. La comunicación abierta y el respeto mutuo son clave para establecer una conexión física saludable y deseada para ambos. Siguiendo estos consejos, podrás aumentar significativamente tus posibilidades de captar la atención y el interés de las mujeres que deseas. Desde el poder del lenguaje corporal hasta la importancia de la higiene personal y la seguridad en ti mismo, cada aspecto abordado en este vídeo te acercará un paso más a convertirte en el hombre irresistible que toda mujer desea tener a su lado. Si llegaste hasta aquí, mi amor, deja un me gusta en el vídeo, esto es súper importante para mí, tu amiga, comenta abajo con la palabra 100% para confirmar que aprendiste esta parte del vídeo. Para más temas interesantes, suscríbete al canal y compártelo con un amigo, sigamos adelante. Número 1. La seducción de la atención personalizada. La atención personalizada es una de las armas secretas en el arsenal de seducción masculina. Demostrar interés genuino en una mujer y prestar atención a los detalles sobre ella puede marcar la diferencia entre ser solo otro hombre en su vida y convertirte en el objeto de su deseo. Aquí te mostramos cómo hacerlo. Consejo 1. Escucha activa y observación. Presta atención a lo que ella dice, pero también observa sus acciones y expresiones. ¿Cuáles son sus intereses, pasiones, miedos o deseos? ¿Qué gestos o palabras la hacen sonreír? Estar atento a estos detalles te ayudará a entenderla mejor y a demostrarle que te importa realmente quién es. Por ejemplo, si menciona su película favorita, anota el título y sorpréndela más tarde con una noche de cine en casa viendo esa película juntos. O si menciona que le encanta el café de cierta cafetería, invítala a tomar un café allí y demuéstrale que estás dispuesto a salir de tu camino para hacerla feliz. Consejo 2. Personalización en los gestos románticos. Cuando se trata de gestos románticos, la personalización es clave. En lugar de optar por los típicos regalos genéricos, como flores o chocolates, busca formas de hacerla sentir especial y única. Por ejemplo, si sabe que le encantan las estrellas, podrías planear una cena romántica bajo el cielo estrellado o regalarle un mapa del cielo nocturno en una fecha significativa para ustedes. Número 2. La importancia de la empatía. La empatía es una cualidad esencial en cualquier relación, especialmente cuando se trata de intimidad romántica. Ser capaz de ponerse en el lugar de una mujer y comprender sus emociones no solo fortalece el vínculo entre ustedes, sino que también puede llevar la conexión a un nivel más profundo. Aquí tienes algunos consejos sobre cómo cultivar la empatía. Consejo 1. Practica la escucha activa. Escuchar activamente implica más que simplemente oír lo que ella está diciendo. Significa prestar atención a sus palabras, pero también a su tono de voz, lenguaje corporal y emociones subyacentes. Evita interrumpirla o tratar de solucionar sus problemas de inmediato. En su lugar, simplemente escucha y muestra comprensión y apoyo. Por ejemplo, si ella te cuenta sobre un día difícil en el trabajo, podrías decir algo como, «Parece que tu día fue realmente estresante. Estoy aquí para escucharte y apoyarte en lo que necesites». Esta simple muestra de empatía puede significar mucho más para ella de lo que imaginas. Consejo 2. Valida sus sentimientos. Es importante validar los sentimientos de una mujer, incluso si no estás de acuerdo con ellos. Evita minimizar sus emociones o tratar de cambiar su forma de sentir. En su lugar, muestra comprensión y aceptación por lo que está experimentando. Por ejemplo, si ella está preocupada por algo, podrías decir algo como, «Entiendo por qué te sientes así. Debe ser difícil para ti». Número 3. El encanto de la cortesía. La cortesía y los buenos modales nunca pasan de moda cuando se trata de seducción. Mostrar respeto y cortesía hacia una mujer no solo es una muestra de tu educación y clase, sino que también crea un ambiente romántico y acogedor que puede llevar a una mayor intimidad. Aquí hay algunas estrategias para mostrar cortesía. Consejo 1. Ser atento y caballeroso. Pequeños gestos como abrir la puerta para ella, cederle el paso, o ayudarla a ponerse el abrigo pueden hacer una gran diferencia. Estos actos de cortesía muestran que te preocupas por su bienestar y comodidad, y pueden hacerla sentir especial y apreciada. Por ejemplo, si están caminando juntos y llegan a una puerta, detente y abre la puerta para ella. Esto no solo muestra tu cortesía, sino que también le da la oportunidad de sentirse cuidada y protegida. Consejo 2. Mostrar respeto y consideración.
La cortesía también implica mostrar respeto y consideración por sus sentimientos y límites. Evita hacer comentarios groseros o despectivos, y respeta sus decisiones y opiniones, incluso si difieren de las tuyas. Trata de ser paciente y comprensivo en todo momento. Por ejemplo, si están en una cita y ella expresa que no se siente cómoda con algo, respeta su opinión y busca una solución que sea satisfactoria para ambos. Esto muestra tu respeto por sus sentimientos y demuestra que estás comprometido con su bienestar. Número 4. La creatividad en la seducción. La creatividad es una herramienta poderosa cuando se trata de seducir a una mujer y despertar su deseo. En lugar de caer en la rutina de siempre, busca formas nuevas e innovadoras de sorprenderla y cautivarla. Aquí tienes algunas ideas para despertar su interés. Consejo 1. Planificar citas originales y divertidas. En lugar de optar por la típica cena y película, busca actividades originales y emocionantes que los saquen de su zona de confort y les permitan compartir nuevas experiencias juntos. Por ejemplo, podrías planear una cita en un parque de aventuras, hacer un curso de cocina juntos o asistir a un evento cultural o artístico. Consejo 2. Sorprenderla con pequeños detalles. Los pequeños detalles pueden marcar la diferencia cuando se trata de seducción. Sorprende a tu pareja con gestos inesperados y románticos que la hagan sentir especial y querida. Por ejemplo, podrías dejarle notas amorosas escondidas por la casa, prepararle su comida favorita o regalarle un pequeño obsequio sin motivo aparente. Número 5. La intensidad de la mirada. La mirada es una herramienta poderosa cuando se trata de comunicar deseo y pasión de manera no verbal. Aprender a usarla de manera efectiva puede aumentar la tensión sexual y crear una conexión más profunda entre tú y tu pareja. Aquí te mostramos cómo hacerlo. Consejo 1. Mantén contacto visual. El contacto visual es una forma poderosa de comunicar tu interés y atracción. Mantén contacto visual con tu pareja durante las conversaciones y los momentos íntimos para mostrarle que estás completamente presente y enfocado en ella. Evita apartar la mirada o mirar a tu alrededor, ya que esto puede enviar señales de desinterés o falta de confianza. Por ejemplo, durante una cena romántica, mantén contacto visual con tu pareja mientras conversan y disfrutan el uno del otro. Esto no solo muestra tu interés en lo que está diciendo, sino que también crea una sensación de conexión íntima y complicidad. Consejo 2. Usa la mirada para transmitir pasión. La mirada puede ser una forma poderosa de transmitir tu deseo y pasión de manera sutil pero efectiva. Utiliza tu mirada para expresar tus sentimientos más profundos y despertar el deseo en tu pareja. Por ejemplo, durante un momento íntimo, mira profundamente a los ojos de tu pareja mientras le acaricia suavemente la piel. Esta mirada intensa y cargada de emoción puede aumentar la excitación y llevar la conexión a un nivel más profundo. En conclusión, despertar el deseo en una mujer va más allá de los gestos superficiales o las palabras vacías. Requiere atención personalizada, empatía genuina, cortesía y buenos modales, creatividad en la seducción y el uso efectivo de la mirada. Al adoptar estos consejos y técnicas, puedes convertirte en el tipo de hombre que toda mujer anhela tener a su lado, despertando su deseo de intimidad física y emocional. Si llegaste hasta aquí, mi amor, deja un me gusta en el vídeo, esto es súper importante para mí, tu amiga, comenta abajo con la palabra 100% para confirmar que aprendiste esta parte del vídeo. Para más temas interesantes, suscríbete al canal y compártelo con un amigo, sigamos adelante. La seguridad emocional. Consejo 1. Mostrar estabilidad emocional y madurez. La seguridad emocional es un rasgo atractivo para las mujeres. Mostrar estabilidad emocional y madurez puede hacer que una mujer se sienta segura y atraída hacia ti. ¿Cómo logras esto? La clave está en cómo manejas tus propias emociones y cómo te relacionas con las de tu pareja. En primer lugar, es importante que te conozcas a ti mismo y que tengas una comprensión clara de tus propias emociones. Esto te permitirá expresar tus sentimientos de manera saludable y manejar situaciones difíciles con calma y comprensión. Además, muestra empatía hacia los sentimientos de tu pareja y demuestra que estás dispuesto a apoyarla emocionalmente en todo momento. Por ejemplo, si tu pareja está pasando por un momento difícil en el trabajo o en su vida personal, asegúrate de estar ahí para ella. Escucha activamente sus preocupaciones, ofrécele palabras de aliento y bríndale tu apoyo incondicional. Tu capacidad para ser un pilar de apoyo emocional fortalecerá el vínculo entre ustedes y hará que se sienta segura y valorada en la relación. El encanto de la espontaneidad. Consejo 2. Ser espontáneo y aventurero. La capacidad de ser espontáneo y aventurero puede avivar la llama de la pasión en una relación. Las mujeres encuentran atractivo a un hombre que está dispuesto a salir de su zona de confort y experimentar nuevas experiencias juntos. Busca oportunidades para sorprender a tu pareja con actividades emocionantes e inesperadas.
Esto puede incluir desde un viaje improvisado de fin de semana hasta una cita espontánea bajo las estrellas. La clave es mantener la emoción y la aventura en la relación, manteniendo así la pasión viva y vibrante. Por ejemplo, imagina que estás planeando una cita con tu pareja. En lugar de optar por la típica cena y película, sorpréndela con algo fuera de lo común, como un paseo en globo aerostático al amanecer o una clase de cocina exótica. Estas experiencias inesperadas crearán recuerdos duraderos y avivarán la pasión entre ustedes. La comunicación no verbal. Consejo 3. Utilizar la comunicación no verbal para aumentar la atracción. La comunicación no verbal juega un papel crucial en la atracción y la intimidad entre parejas. Los gestos sutiles, las miradas intensas y las sonrisas pueden comunicar más que mil palabras y aumentar la conexión emocional entre tú y tu pareja. Aprende a leer los signos del lenguaje corporal de tu pareja y responde de manera adecuada. Por ejemplo, si notas que está nerviosa o incómoda, puedes ofrecerle tu mano para brindarle apoyo y tranquilidad. Del mismo modo, utiliza tu propio lenguaje corporal para mostrar interés y atracción hacia ella, como inclinarte hacia adelante cuando estén conversando o tocar suavemente su brazo durante una conversación íntima. Además, no subestimes el poder de una sonrisa genuina. Una sonrisa cálida y auténtica puede iluminar el rostro de tu pareja y hacerla sentir valorada y deseada. Practica la sonrisa con los ojos, que implica sonreír no solo con los labios, sino también con los ojos, lo que transmite sinceridad y calidez. El cuidado de la salud mental. Consejo 4. Priorizar el cuidado de la salud mental y el bienestar emocional. El cuidado de la salud mental y el bienestar emocional son aspectos irresistibles para las mujeres. Demostrar que te preocupas por tu propia salud mental y que estás dispuesto a apoyar a tu pareja en su bienestar emocional puede fortalecer la conexión entre ustedes y hacer que se sienta valorada en la relación. Toma medidas activas para cuidar tu salud mental, como practicar la meditación, hacer ejercicio regularmente y buscar ayuda profesional si es necesario. Además, muestra comprensión y empatía hacia los desafíos emocionales de tu pareja y ofrécele tu apoyo incondicional en todo momento. Por ejemplo, si tu pareja está lidiando con el estrés o la ansiedad, asegúrate de estar ahí para ella. Escucha sus preocupaciones sin juzgar y ofrécele tu apoyo emocional y práctico en todo momento. Tu disposición para ser un compañero comprensivo y solidario fortalecerá el vínculo entre ustedes y hará que se sienta amada y valorada en la relación. El romance a flor de piel. Consejo 5. Mantener la chispa del romance viva. El romance es fundamental para mantener viva la pasión en una relación. Ideas románticas y gestos de amor pueden hacer que una mujer se sienta especial y deseada, avivando la pasión entre ustedes. Busca oportunidades para demostrar tu amor y aprecio por tu pareja de manera creativa y significativa. Esto puede incluir desde escribirle cartas de amor hasta planificar cenas románticas a la luz de las velas. La clave es mantener la chispa del romance viva y vibrante en la relación. Por ejemplo, sorprende a tu pareja con un picnic improvisado en el parque o con un baño de burbujas al final de un largo día. Estos gestos románticos y atentos demostrarán tu amor y dedicación hacia ella, avivando la pasión y fortaleciendo el vínculo entre ustedes. En conclusión, encender la pasión en una relación requiere atención, cuidado y compromiso. Mostrar estabilidad emocional, ser espontáneo y aventurero, utilizar la comunicación no verbal para aumentar la atracción, priorizar el cuidado de la salud mental y mantener viva la chispa del romance son estrategias clave para avivar la pasión y fortalecer el vínculo entre tú y tu pareja. Al seguir estos consejos, puedes crear una relación emocionante, satisfactoria y llena de amor y pasión.